Hola, el día de hoy vamos a hablar al respecto de solución milagrosa. Ya está escrita la química de la solución milagrosa. Un litro, un vaso, una gota de solución milagrosa, ¿qué es lo que contiene? Contiene sodio, cloruro, protones, dióxido de cloro, clorito. Y si la solución milagrosa está saturada completamente de oxígeno, máximo 7.36 miligramos por cada litro, vamos a encontrar a este gas presente. ¿Cuál es el problema de la solución milagrosa? Que estas sustancias son fuertes oxidantes. Es por eso que se lo utiliza para la potabilización del agua. Pero los efectos dentro de nuestro cuerpo van a ser completamente distintos. Pensemos, las moléculas no piensan, no razonan. Por tanto, llegar a creer y a pensar de que tanto dióxido de cloro como ion clorito van a identificar exclusivamente al virus SARS-CoV-2, el cual es el causante de la enfermedad de la COVID-19, es una completa falacia. Las moléculas no piensan, simplemente actúan. Y el instante en que estas moléculas se van a encontrar con materia orgánica, van a oxidar. Ya hemos descrito las reacciones de reducción de estas sustancias. Por tanto, cualquier materia orgánica que se le ponga por frente, incluido nuestros glóbulos rojos, la hemoglobina, pues va a ser oxidada. Es decir, va a ser destruida. Es por eso que se pide no beber solución milagrosa basada en desinfectantes. Peor aún, con esa concentración que nos hablan de cerca de 3.000 ppm. 3.000 ppm son 3.000 miligramos por cada litro. Hay personas incluso que dicen que esta solución milagrosa, y son defensores de esta solución, causa disenterías. Por supuesto, son productos desinfectantes. Esto, beber esto no es bueno para tu salud. Yo recomiendo beber agua potable con cloruro de sodio. Va a ser mucho más sano para ti y no vas a tener las concentraciones de estos dos gases, las cuales es peligroso para tu salud. Bien, pensemos entonces por qué la solución milagrosa está causando estos efectos sobre las personas que lo están bebiendo. Para lo cual me voy a referir a cuatro aspectos fundamentales. El denominado efecto placebo. El efecto placebo es el más conocido de todos y consiste en una respuesta producida por el hecho de recibir un tratamiento, pero que en realidad es ajena a esa intervención, porque no se debe a un efecto específico biológico, sino a expectativas positivas por el hecho de recibir una terapia. El segundo efecto al cual me voy a referir es el efecto Hawthorne. Es el efecto que consiste en una respuesta inducida por el hecho que los sujetos se saben observados y que también depende de una reactividad psicológica. El tercer efecto al cual me quiero referir es el conocido como desviación de la media. Desviación de la media. Consistente en un cambio registrado en las mediciones, como consecuencia de que las personas que primero tienen un valor extremo en una distribución tienden a presentar valores menos extremos en las siguientes mediciones. Y el cuarto efecto al cual me quiero referir es la evolución propia de la enfermedad. La evolución natural de la propia enfermedad puede condicionar que tenga lugar una mejoría o resolución dependiente del tiempo y de procesos biológicos de homeostasis que determina mediciones diferentes durante el seguimiento de los sujetos. Yo pienso que en un adecuado estudio clínico se deben considerar estos cuatro efectos para decir que la sustancia X es válida sobre la patología Y. Si los ensayos que se han hecho no han considerado estos cuatro efectos, no tiene ningún sentido.
Es por eso que no se recomienda beber solución milagrosa porque está basada en productos desinfectantes que son tóxicos. Además, los ensayos que dicen que se han hecho es siempre sobre personas que están dentro de ese 80% que pueden evolucionar naturalmente de la enfermedad. Esto ha sido una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana.